nada más y nada menos que con los hermanitos. ¡Pum! ¡Madrazo! Porque fíjense que estamos de vacaciones, hay muchos chavos en casa y a este par les encanta hablar de perversiones y cosas así, cosas sucias. Y no, hoy no, hoy es el día de los chavos. Pongan atención, chavos, porque empieza la primavera y nos van a decir estos expertos cómo vestirnos o no. Exactamente, cómo vestirnos. Y bueno, estamos felices, bienvenidos a Qué Madrazo, porque ya viene el Día del Niño, que es un día increíble para celebrar a todos los pequeñines. Y bueno, también no van a la escuela, así es que el día de hoy vamos a celebrarnos y vamos a platicar un poquito sobre cómo ha evolucionado la moda hacia los niños. Y bueno, hoy en día nos han atacado todas las grandes marcas de lujo y todos los diseñadores haciendo ropa para niños, que sí está increíble, está espectacular, son piezas muy caras, pero sobre todo hay una cuestión, que los hacen verse como niños grandes. Muchas veces entonces parece como un mini adulto. Sí, un mini adulto. Ajá. El vestido de la mamá para el vestido de niña. Hay dos, bueno, las marcas de moda rápida, fast fashion, realmente sí hacen cosas para niños, ¿no? O sea, tienen los emojis, tienen los mensajes, tienen los gráficos, tienen los grafitis, que eso es lo que los niños quieren usar hoy en día. Y al ratito tendremos unos invitados que nos lo van a confirmar. Pero bueno, hay dos marcas que lo hacen increíble. Una de ellas es la diseñadora Stella McCartney y la otra es María Chantal de Grecia. La princesa Marie Chantal. Ellas tienen dos líneas, cada una, ¿no?, con su nombre, que son increíbles para niños porque precisamente se inspiran en estos niños que son como angelitos, que son duendes, que sí tienen esa magia de los niños y que te platican una historia de niños a través de su ropa. Entonces, un gran aplauso para ellas, porque hay otras marcas que sí, pues, es la copia del vestido de la mamá para los niños. Y a los niños lo que les gusta es vestirse como ellos quieren, no como los queremos vestir los papás. Y hoy que nuestra intención es libertad, y hay que darles libertad de ponerse lo que se les pegue la gana. Exactamente. Y es parte de ir agarrando su personalidad. Exactamente. Sí, ya hoy en día, la verdad, los niños no es de que la mamá les diga, tú te pones esto, ya tienen ellos también una personalidad y un carácter muy marcado, entonces qué padre que puedan también ellos ya divertirse y expresarse con moda y con ropa. Y bueno, algo que siempre les ha gustado a los niños y a los papás de los niños es la mezclilla, que cada vez viene más divertida, viene con estampados, viene con gráficos, viene, ¿no?, le ponen ahora parches, y bueno, pues la mezclilla, la verdad que a donde la uses y para lo que te la pongas, queda muy bien. Y para cualquier evento. Sí. Exacto, y lo que no va a pasar de moda nunca, el clásico, son las rayas. Para los niños, rayas azules, para las niñas, rayas rojas. Hay variantes, ¿no?, de colores, pero básicamente siempre son los colores marineros. Entonces, siempre que quieras un niño clásico, elegante, pero que se vea niño, ¿no?, siempre hay que pensar como en este tema del mar, este tema marino, de los barcos, y los niños les encanta vestirse de rayas y siempre se van a ver bien. Y puede ser también para algo súper formal, ¿no? Por ejemplo, si vas a una primera comunión, te vas de rayitas, estás muy cool, o para algo súper casual. Exactamente, puede ser para los dos. Para es algo casual, que no pasa nunca de moda. Y lo que está divertido hoy en día, que a mí me fascina, son los gráficos en la ropa, porque es justo donde puedes divertirte y puedes echar relajo con los colores, con las imágenes. La verdad que me encanta, ¿no? Ahora se está usando mucho estos colores fosforescentes, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, y me encanta. Se me antoja que los niños estén ahí, como estos niños, ¿no?, que están con el confeti. La verdad que padrísimo. Habla de alegría, ¿no? De alegría, claro. Una canción podrías... en la televisión. Cocorito, Cocorito nos recuerda a muchos papás la infancia, que era lo máximo, y bueno, ese mundo de sueños. Y bueno, precisamente también las piñas, les quiero decir a los niños y a sus papás, las piñas están de moda para los niños, se ven increíbles, así que niños que quieran estar a la moda, cómanse una piña y pónganse otra. Los papás la piña colada y los niños que se vistan de piña. Los papás con piquete, los niños no. Los niños no. Ay, y la ropa divertida, volvemos a lo mismo, eres niño, es diversión, es, ¿no?, es este, ay, esta alegría que tienen los niños, y me fascina que lo puedan demostrar con la ropa. Ve este suéter, qué padre, que es un arco iris, que cuando mueves el brazo, se mueve el arco iris junto contigo. Ah, qué divertido. Los gatitos, me encanta que están ahora también muy de moda estas diademas de gatito, que lo puedes mezclar con el suéter, lo militar también, que es muy divertido, y ve abajo las botas de lluvia, aquí en México, que aparte en verano y cuando hace calor, llueve mucho, salgan los niños con botas que hay de colores, diviértanse. Exacto. Y los papás que se diviertan vistiéndolos y comprándoles la ropa, que cada vez está más padre. Me encanta cuando se ve como que lo dibujaron ellos con crayolas y demás. Y bueno, hay otra parte que son los niños elegantes, que es lo que le digo, que de repente se ven como muy aseñorados y tal. Entonces, sí tienen que tener unos detalles de niños, ¿no? Estos, por ejemplo, que vemos aplicaciones, que vemos bolsas. Y bueno, tenemos aquí a cuatro grandes invitados. ¡Invitados especiales! Tenemos a cuatro invitados el día de hoy. Aprovechando que va a ser Día del Niño. Un aplauso porque va a ser Día del Niño. Oigan,
Yo les quiero hacer una pregunta, la neta, del planeta, porque estamos en confianza. ¿Ustedes se visten solos o sus papás les dicen qué poner? A veces. Yo me he visto solito. ¿Solito? Yo me he visto a mi mamá todo el tiempo, me dice que ella me pone. Bueno, y justo lo que yo quería era tener el día de hoy estos invitados para preguntarles qué es lo que les gusta ponerse ustedes. No lo que les pone su papá, sino qué les gusta ponerse ustedes. Por ejemplo, Axel. A mí me gusta ponerme ropa creativa, artística y que resalte mucho cuando vas afuera. ¡No, bueno! ¡Ok, bueno! ¡Lo amo! A mí me gusta la ropa con emojis y con parches. Okay. Ay, los parches están muy de moda, ¿verdad? Y los puedes poner en la ropa que quieras, en las camisetas, en las chamarras, hasta en tu mochila. ¿Qué colores les gustan? ¿Qué colores les gustan? Me gusta esta ropa. Me encanta. A ver, párate, a ver, una vueltecita, modelen, a ver. Enseñen su ropa. Una buena modelada. No, bueno, qué bárbaro. A ti, por ejemplo, ¿qué te gusta usar? Me gusta mucho la ropa que esté estampada, como esto. Estampado, Y en los emojis también. ¿A ti qué te gusta ponerte? A mí me gusta mucho la ropa, de cuenta como esta, que tiene pizzas y dice hello. Y así que me gusta mucho la ropa que tiene carteles. La ropa que tiene mensajes. Yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. Hay que dejar que los niños se vistan como ellos quieren. Y bueno, pues aquí está el ejemplo, que ellos están vestidos como ellos quieren. Y justo es lo que nos decían, los parches, los emojis, la ropa divertida y la ropa que exprese. Les encanta que tengan mensajes. Más de todo, nos encanta la ropa. Oye, una pregunta muy importante. ¿Se sienten libres? Sí. Eso es importante. La intención de hoy es libertad. Así que mi papá sí nos deja usar la ropa que queramos. Eso está muy bien. ¡Dale! Ya oyeron, papás. Ustedes, por favor, dejen a sus hijos vestirse como se les pegue la gana. La libertad como las palomas. La libertad como las palomas. ¿Saben también quién es muy libre? Mauricio Barcelata. Mauricio Barcelata es muy, muy libre. Y miren, está con quién está con un invitado muy especial. Vamos con él. Oigan, gracias por venir, ¿eh?